¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Privet Volley, el único programa para hablar sobre todo lo que envuelve el mundo del voleibol ruso y aledaños. Esa es la verdad. Muy buenas tardes, mi nombre es Raquel Catalina. Hoy estoy en vivo haciendo este programa, pero no estoy sola porque, como siempre, estoy acompañada por Bruno Castro. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Sí, hola Raquel, ¿cómo estás? Saludarte a ti, saludar a todos los que están conectados el día de hoy con nosotros. Y bueno, nada, muy emocionado porque es un segundo inicio para nosotros hoy día, ¿no? Estamos empezando en vivo y bueno, así vamos a seguir hasta que se pueda, ¿no? Así es. Y bueno, voy a aprovechar para saludar a Carlos Eduardo Pacheco, que está contento de que estemos en vivo, así que un saludo para ti, para Gianfranco, que está que me pregunta desde hace rato, ¿están en vivo, no? Así que un saludo para él, para Luciana Chávez, que nos ve desde Alemania, un saludo para ti, Luciana, y nuestros respetos por estar, digamos, despierto a esta hora, para Gualberto Suta, para Miguel Arriola, que en Privet en vivo, oh my God, dice, sí, estamos en vivo. También para Antoinette, un saludo para ella que siempre nos ve. Para César, que nos cubre Privet, muchachos. Privet, César, para ti, tres veces Privet. Para Ricardo, para Darwin, para todos los que se van conectando, todos los fanáticos del voleibol internacional en general, Bruno. Pero bueno, hoy tenemos mucho contenido. Tenemos Champions, tenemos Liga, tienes datos, que está muy bueno lo que me compartías, ¿eh? Sí, bueno, nada, hoy día vamos a hablar sobre la Champions, los resultados de los equipos rusos, que se da, yo creo que no sé si por primera vez después de mucho tiempo que se juegan unos cuartos sin equipos rusos, ¿no? Entonces, creo que son 3 años, ¿ah? ¿Eh? Entonces no, vamos a ver el... Sí, mucho tiempo, ahorita te lo confirmo, pero mucho tiempo. Tú tienes ese dato, así que ya. Sí, así que vamos a profundizar bien el porqué, nuestra opinión. Les voy a dar unos datos sobre la Champions en general de Rusia, en toda la historia de la Champions, las rusas también, y bueno, al final sobre la Liga, ¿no? Sobre la Liga y cómo viene Ángela y su equipo. Así es. Pero bueno, Bruno, vamos a iniciar el programa. Gracias a toda la gente que se va sumando. Por supuesto, vamos a estar leyendo comentarios, así que no dejen de escribir. También tenemos la pregunta de Gianfranco, que me la viene haciendo desde hace 2 días, de por qué no estuvo Lippmann, por qué no estuvo Dischema. Bueno, te cuento que no son las únicas que estuvieron ausentes. Tiene a la mitad del equipo ausente, pero después te vamos a contar por qué. Un saludo para Chegu, que nos ve desde Chile, para Volei 360, para Renzo, que nos ponen que somos unos capos. No, Renzo, tú eres un capo. Un saludo para ti, para Roldán, para Mili. Pero bueno, arrancamos el programa. Bruno, ¿qué pasó con los equipos rusos en la Champions League? Mira, desde diciembre que quedaron un poco con malos resultados casi todos, a excepción de, digamos, el Lokomotiv, que por ahí sacó un conejo del sombrero, la situación era complicada. Es más, te diría, ya desde que se bajó Uralochka de la Champions, la cosa era complicada, ¿no? Era difícil para los equipos rusos, no venían bien. Y la verdad es que vaticinábamos lo peor cuando el Kazán perdió contra el Kenipolis, que era un rival, si bien es cierto, ahora nos damos cuenta de que era un rival muy duro en ese momento, y por la inversión que hace Kazán en ese equipo, merecía, digamos, una victoria por parte de los rusos, pero no fue así. Debacle en ese grupo, perdimos, prácticamente cerraron la primera ronda casi eliminadas. Moscú tuvo una primera ronda también para el olvido, ¿no? Solo le ganó a Lokomotiv, después perdió contra los otros dos restantes del grupo. Y bueno, el panorama en realidad para los equipos rusos era bastante oscuro, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, igual hay un cambio, ¿ah? Y ojo con eso, hay un cambio de la primera ronda a esta. Yo lo pude ver en los 3 equipos, ya sea para bien o para mal, pero hubo el cambio. Para mí, de los 3, el equipo que mejor le fue en esa segunda ronda fue el Dinamo de Moscú, porque ganó sus 2 partidos 3-0, los partidos que tenía que ganar en el papel. Le ganó Lokomotiv en su debut 3-0, o a un Lokomotiv que venía sin sus estrellas y sin prácticamente la mitad del equipo titular, ¿no? No pudo hacer nada con ningún equipo. Y bueno, es que, al final...
decirlo, ¿no? O sea, no han dicho específicamente qué tienen, solo han dicho que están enfermas, ¿no? Lo cual es muy raro, ¿no? Porque se ha enfermado la mitad del equipo. Sospechamos qué tienen, pero bueno, si el equipo no ha dicho exactamente qué tiene, bueno, nosotros tampoco. Solo decimos que tienen problemas de salud y, bueno, ustedes ya saquen sus conclusiones para que esté inhabilitado la mitad del equipo. Sí. Bueno. Y yo creo que al que le fue mejor, como te estoy diciendo, fue al Dinamo de Moscú. Sí. Si hablamos, pero yo quiero profundizar mucho el Dinamo de Kazán. ¿Por qué? Porque yo siento que el Dinamo de Kazán es al equipo que le tocó un grupo más, no sé, más parejo, más fuerte, con mucho más... puede ser. Sí, los equipos eran mucho más equipo en general que los otros grupos. Siento que el Kazán mejoró mucho, mejoró de la primera ronda a la segunda, mejoró. En su primer partido le tocó jugar contra el Novara, que para mí, en mi opinión, ese partido lo pudo ganar. 3-1 o 3-2, pero lo pudo ganar. Sí. Se le fue simplemente por decisión, porque no lo quiso ganar, porque lo podía ganar. Y fuera de todo fue un partido, para mí, espectacular. Muchas defensas, muchos ataques fuertes, mucho bloque, armados espectaculares de los dos lados. Entonces, en general me gustó el partido, pero me quedé con esa espinita porque el Kazán pudo ganarlo. Y pudo ganarlo en el cuarto set, o sea, pudo acabarlo 3-1. Pero bueno, lamentablemente se le fue el partido y... ¿Sabes qué siento? Bueno, si yo siempre he sido de las personas que... Si una jugadora hace un buen trabajo, entonces yo lo resalto. Y recuerdo claramente una de las primeras transmisiones que yo decía de Samantha Bricio, que estaba en un nivel espectacular, que había agarrado su ritmo, y tú me decías, no, Bruno, qué fácil te dejas convencer. No, y ella se mantuvo durante mucho tiempo siendo la killer del equipo y todo, pero en esta segunda ronda, no sé si el resto piensa lo mismo, pero para mí no pasó nada con ella. O sea, no demostró el nivel con el que ella venía jugando muy bien, porque para mí, en algún momento, la única del equipo que jugaba era ella. Pero ya en esas alturas, no sé qué pasó. No fue solo ese partido, fue el segundo partido. Bueno, el tercero ya no entró, pero no sé cómo la viste tú. Mira, yo sé que Samantha Bricio parece que no está muy bien, porque incluso ahorita ya no está en Rusia con todo el equipo, ella está en Barcelona haciendo una especie de tratamiento, lo comentó en sus redes sociales, ¿no? Pero sí, básicamente, mira, yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno es cierto, el fracaso de Rusia. Esto es un fracaso, no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, Rusia tiene la obligación de hacer un buen espectáculo en la Champions. ¿Por qué? Porque es la tercera de mejor liga del mundo, porque tanto en masculino como en femenino hay buenos jugadores en esa liga. O sea, hay una obligación por parte de ellos de cumplir en la Champions. O al menos un equipo, ¿no? No en general como todo Rusia quizá, pero al menos un equipo. Exacto, ¿no? Entonces, ¿dónde estaban los líderes? Porque, bueno, Lokomotiv podríamos dejarlo de lado. Podríamos decir, bueno, Lokomotiv es un equipo que se está rearmando, encima tiene a la mitad del equipo enfermo, no vamos a contar. Pero ¿dónde está el Moscú, que es ahorita el líder de la Liga Rusa? ¿No? ¿Dónde está el Kazán, que es el campeón de la Copa Rusia, que es el campeón de la Supercopa de Rusia, que viene a hacer una CEP Cup increíble, que todo el mundo decía que le iba a campeonar? ¿Dónde está ese equipo? Porque esos, los equipos que nosotros vemos en la Champions, no son los equipos que vemos en la Superliga de Rusia. O sea, pareciera que de un momento a otro era como si el chip cambiara y ya hubiera un miedo a jugar con el Exacibachi, que es un club que, bueno, en la Champions de ese grupo le habrá podido ir bien, pero que yo no le auguro un buen futuro si sigue jugando como viene haciéndolo en la Liga Turca, pero está haciendo súper mal. Lo que hizo ayer con Bakifan fue un papelón, ¿no? Ya ni Tijana Boskovic quería jugar, o sea, era increíble. Entonces, Dinamo Moscú no le puede ganar, el mejor, digamos, de la Liga Rusa, ¿no? Que ahorita está primero, no le puede ganar a un equipo como el Exacibachi, que está en picada. O sea, eso es para preocuparse, definitivamente. ¿Dónde estuvo Natalia Pereira? ¿Dónde estuvo Natalia Goncharova? ¿No? O sea, ¿dónde estaban esas jugadoras que son tan destacadas, que cobran un montón de plata? O sea, a mí no me gusta nunca irme contra las jugadoras, es la verdad.
pero ellas son las que se tienen que cargar el equipo al hombro, o sea, el equipo las tiene para eso. Y en Kazán, ¿dónde está Fabris cuando se le necesita más que nunca? O sea, Fabris jugó muy bien contra el Novara, pero después, ¿dónde estaba contra el Kenny? Yo no la vi, al menos, ¿eh? No apareció. Y lo de Samantha Bricio, bueno, ha sido un ida y vuelta en la Champions, en ninguna de la ida o de la vuelta le fue bien. O sea, dicen que es porque está mal, o sea, porque tiene no se sabe exactamente qué tiene, porque tampoco ha estado jugando en la Liga de Rusia. Entonces, es muy raro todo lo que está pasando. Ese es el punto de vista negativo, ¿no? El que de repente no nos gusta ver o a algunos les gusta ver demasiado. Lo bueno que se podría destacar es la gente joven que estuvo en el Kazán, ¿no? Que jugó la joven legión de jugadoras, ¿no? Kadoshkina, qué sé yo. Se me fue el nombre de la otra. Fedorotseva. Yo quiero... Quiero resaltar mucho, sí, mucho lo de Fedorotseva, hizo en general, para mí fue lo mejor del Kazán, en general, fue lo mejor del Kazán. Es una jugadora que sabes por qué le va bien y por qué acierta, porque es la única jugadora creo que en el Kazán que arriesga, que ya el tomar el riesgo está en ella, o sea, es algo nato. Sí. Las otras jugadoras... juegan mucho a lo que se marca en el papel y a veces no tanto, porque es cuestión de la situación y de la circunstancia en la que esté el partido. Y Fedorotseva, con 16 años, es una jugadora que la verdad que yo me quedé impresionadísimo con ella. En la primera ronda ya había mostrado muchos chispazos del potencial que ella tenía, pero en esta segunda ronda para mí ella fue lo mejor y no lo menos. Como que lo menos malo no, fue lo mejor. Ella fue la jugadora que rindió, o sea, que su rendimiento fue más regular en los tres partidos. Tiene complicaciones con la recepción y se va por momentos, pero es más no de un juego irregular, sino de algo mental por la misma edad. Pero ella pega como una jugadora que ya jugó, no sé, dos Olimpiadas, sí. mil Mundial. Ella tiene, yo no sé, la verdad... que yo espero que ella la sepan encaminar y de aquí en 4 años o en 3 en París nosotros la veamos como la estrella del equipo ruso. Mira, voy a leer algunos comentarios, Bruno, porque tenemos bastantes. Si no hemos parado a leer comentarios, que estamos acostumbrados a grabar y que sea más un monólogo entre los dos, ¿no? Sí. Darwin Jesús pregunta, ¿la Liga Rusa cuántas extranjeras en cancha permite? 2. Pero acuérdate que las bielorrusas no cuentan en el cupo de extranjera, ¿eh? Ah, mira, acá le respondió Antoinette, así que bueno, no ganó. Gianfranco que pone Fabris desaparecida en la ida, totalmente. O sea, Fabris destacó, digamos, ahorita, pero bueno. Por acá me ponen qué pasó con Bricio entre la Soti y el Kenny Polis, por qué no jugó. Bueno, lo dijimos un poco mal. Para Bruno Hernández, dice, fue por las cojas que hizo Washington. ¿Qué jugadora que es Washington en el Novara, ah? La central americana, increíble, increíble. Encima ha estado lesionada, o sea, no es que estuvo jugando todo el tiempo, no, estuvo lesionada y de a poco viene volviendo, ¿eh? Enrique Vera, que saluda, buenas tardes para todos, para Bicho, para Víctor Manuel, para Ronald, que pregunta cuál es el tema de hoy. Hoy solo hablamos de Rusia, cuidado. Acá Jean-Pierre pone, mejor hubiera ido el Yenisei a la Champions. El Isaias jugó, si no me equivoco, el año pasado la Challenger Cup, ¿eh? Si no me equivoco, ¿eh? Que es como el tercer torneo de Europa. Darwin Jesús pone la tercera liga a nivel mundial, eso no estoy seguro. Mira, acá ponen que está, digamos, vete un poco a la liga brasileña y a la liga china. La liga china es una liga muy corta para compararla con el ritmo del, digamos, un torneo europeo. Y con Brasil yo tengo mis reservas, ¿no? Porque, no sé, mira. Te voy a decir una cosa. El ritmo que hay en Europa es mucho, mucho más fuerte que el que hay en Brasil. Yo no digo que en Brasil haya mal nivel, ojo. Pero, no quiero abrir la polémica, pero Ángela jugaba muy bien en Osasco, en la liga brasileña, siempre le iba bien. Ya cuando fue a Turquía, no le iba tan bien. Y ahora cuando va a Rusia, tampoco le está yendo tan bien. Viene mal del hombro y todo, pero en Osasco también venía mal del hombro y todo. No quiero abrir una polémica, pero... yo creo que la liga brasileña es cierto, es muy entretenida, muy bacana y todo lo que sea, muy bacana, como dicen los brasileños,
pero no tiene comparación con el ritmo y la exigencia de juego que hay en Europa. Mira, yo creo que ahí tienes razón. Sí, no es cuestión de no es cuestión de comparar el nivel, ni las jugadoras, porque para mí en Brasil pueden haber mejores jugadoras, es mayor el universo de jugadoras. Sí, son, tú puedes ver el último equipo de la tabla, pero sus jugadoras, su rendimiento es muy parejo. En cambio, en Rusia no. Pero, en general, el conjunto, ¿no?, de liga, yo creo que en Rusia es un poco más fuerte y es mejor. Y China no hay que meter a China, porque China solo porque, son jugadoras. No es que la liga sea wow, ¿no? Son jugadoras. Porque está Xu, o Larson, o Lipman, pero de ahí tú les quitas a esas jugadoras y la liga queda en nada. Y yo te dejo un pedacito de algo. Si tú recuerdas, en el último mundial de clubes que estuvo los Asco y el Dinamo de Moscú, cuando jugaron el Dinamo de Moscú y el Osasco, ganó el Dinamo de Moscú. Y en ese Osasco estaba Tandara, o sea, habían las jugadoras también en ese Osasco. Entonces, yo creo que si tú enfrentas a un equipo de Rusia con un equipo de Brasil, la historia no se va a inclinar, para mí, tanto hacia Brasil. ¿Eh? Pero bueno, sí, es mi opinión también. Sí, yo también pienso eso. O sea, no es que digo que la Liga de Brasil sea mala, ojo, es una liga muy fuerte. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Y lo explicó en algún momento Nicola Neyro en una entrevista que tuvo con nosotros. En Europa todos están obligados a ser mejores, porque en el momento que tú te distraes, tienes a otro que te está pisando los talones, como le ha pasado a Rusia. Rusia se distrajo y Polonia le pasó por encima, ¿no? Entonces, esas cosas pasan. En Brasil, los equipos solo compiten entre ellos, porque en Sudamérica no hay ningún, en femenino al menos, un equipo capaz de hacerle frente a un equipo brasileño. Entonces, solo compiten entre ellos. Y siempre todo es entre ellos. No hay algo más que los obligue a seguir mejorando. Eso en el fondo les afecta, ¿no? Pero bueno, hay eso, mira, que Natalia Pereira es una de las mejores brasileñas. Y en la Champions... No, perdón, pero Natalia, no pasó nada con Natalia. No pasó nada. Creo que 7 bloques en un set, yo le conté, contra el Vitra, imagínate. O sea, 7 bloques en... Ya, no, yo te acepto 3, 4, o que esté muy marcado. Estaba Boskovic, sí, pero, a ver, tú eres Natalia, y yo creo que Natalia ha jugado en el Vitra y ha jugado en 1000 otros clubes buenos, y yo no sé qué pasó. Yo creo, ¿sabes qué le falta a los equipos rusos? El equipo ruso, por lo que ha presentado, no voy a generalizar, los equipos rusos por lo que han presentado en esta Champions, le falta agresividad y le falta sorprender a su rival. Sí. Pero no lo sorprenden. Es como que ya sabes, el otro equipo, sea cual sea, ya sabe lo que van a hacer. Ya sabe que cuando hay free ball sales con Fabris, ya sabes que cuando no... sales de un punto, entras, Goncharova ya no pega el zaguero por 1, sino se lo pega por 6, entonces ya todo está muy como que dicho, ¿no? No hay sorpresa y agresividad. Para mí, el equipo, por ejemplo, el Kemik, de muy agresivo, esa armadora, mis respetos, ¿ah? Mis respetos con esa armadora, porque tú la ves, no es una armadora wow, ni hay algunos que ni la conocerán, pero sí es una jugadora ya que ha jugado en Polonia, es una jugadora en la selección, es una jugadora ya madura y mueve ese equipo como le da la gana. Qué espectacular verla. A mí, ¿sabes qué? Me mueve ver a Brankovic. No sé por qué, o sea, es como... Me recuerda a mis mejores... cuando empecé a ver voleibol, ¿no? Y veía a Brankovic. Pero no, lo que dices es muy cierto. Una armadora, la verdad... A mí me gustan mucho esas armadoras que no están todo el tiempo siendo estrella, ¿no? O sea, que... de vez en cuando te sueltan una que es magia, pero digamos, normalmente son armadoras cumplidoras. Y mira, pese a que el otro día estaba pensando en lo que dijimos de Maya, yo no sé si Maya hace magia todo el tiempo, pero Maya para mí es una armadora que se adapta a lo que el equipo necesita, y lo hemos visto varias veces. Maya es el puro ejemplo, ¿eh? Porque Maya ha jugado en equipos que juegan muy rápido, como el Bakisban, y equipos que juegan bolas muy altas y pesadas, como el Dinamo de Moscú. Entonces, ahí te vas dando cuenta el grado de armadora que es ella, ¿no? O sea, cuando la ves en distintos escenarios y qué tan capaz de adaptarse es, ¿no? En ese sentido, mis respetos a Maya, y mis respetos a Starcea, porque siempre lo voy a decir, Starcea se adapta a lo que necesita el equipo.
Nada más. Ojo, nada más. Que me gustó estar Seba como estuvo en esa sí. segunda parada. Muy bien, la vi armando con una mano, o sea, cosas que antes no había visto. Está jugando muy bien, pero en general yo creo que al... Y, pero mira, el primer partido, yo dije, el primer partido no fue malo, lo perdieron 3-1, pero para mí no fue un partido malo. El Kazán jugó muy bien. ¿Ves cómo Koroleva puede? Puede, porque pues ese partido lo jugó espectacular. Bloqueó bien, pegó bien, saltaba y pegaba en los tiempos correctos. Hubo un balón que sacó Hancock, un cohete, obviamente, ¿no? Sí. Malova, para mí hizo falta. Bueno, Malova lo recibió y fue directo al pie de Starceva. Starceva lo sacó así como pudo. Y viste cómo entró Sariasco y la pegó así a ras de net y como vino, arriesgó y les, o sea, ella para mí estuvo muy bien y tal como yo lo dije, ella puede inclinar la balanza porque es una jugadora que puede ser desequilibrante. Pero en general no lo perdió porque jugó mal, pero el segundo partido sí, 3-0 con el Kemik. Yo no sé dónde, de dónde salió esa polaca, la zurda, la punta zurda. Yo dije, oye, una pesadilla. No, yo creo que ese bloque soñó con ella, sí, ese día. Mira, acá Bruno Hernán nos pone la armadora, la rayada con sus cambios de tiempo. Se loqueaba a veces, ¿ah? Pero como sí. Mario Lugo. Se loqueaba, pero estaba apta a equivocarse porque estaba haciendo un trabajo muy bueno. Ninguna punta pega alto, ninguna. Todas pegan bola no tendida, es extra tendida. Porque esa punta no pegaba, esa punta pegaba la bola al ras de la net. O sea, creo que yo pego esa bola, imagínate. Y la punta no sé. Esa punta, de verdad que yo me quedé, pero así rascándome la cabeza con esa punta. No sé dónde salió. Increíble. Bueno, acá Miguel Arreola habla de Notzara, también la menciona. Notzara es una gran armadora también, ojo. Sí. Me encanta Notzara, eso sí. Pero bueno, Bruno, en realidad, digamos, es lo que podríamos, digamos, resumir lo que fue la Champions. O sea, no tapamos el sol con un dedo, no decimos que Rusia, ay, qué bueno. No, fue un desastre. Un desastre y obviamente todos los equipos tienen que replantearse qué es lo que van a hacer. Dicen que el Moscú quiere renovarle a Natalia. No sé. No digo que haya sido culpa de Natalia, ¿eh? Ojo, pero no sé, yo buscaría otra. Mira, otra. Yo lo dudo. Yo no sé. Yo sé que Natalia es una de las mejores puntas del mundo. Así, tal cual. No hay una punta como Natalia en Rusia. Pero Natalia en el Dinamo Moscú, no sé, no ha funcionado. Si nos remontamos un poquito nada más, la final de la Supercopa, de la Copa Rusia, perdón, ¿quién la bloquearon 3 veces seguidas y acabó el partido? Natalia. Y aquí igualito, o sea, si tú ves el Vitra, yo solo vi el segundo y el tercero, y el último set la recontrabloquearon a Natalia, y le sacaban a Natalia y no recibía bien. Y la sacó, porque la sacó el entrenador, creo que en el segundo, tercer set, la saca y entra Kotikova, ¿puede ser? Kotikova. Sí, ya. O Krotkova. Krotkova, tienes razón. Krotkova. Y entró Krotkova. Que hasta Sherban ya salía pensando que le iban a sacar por ella. Y la regresó y salió Natalia porque estaba jugando mal. Sherman es una Champions respetable. ¿Eh? Yo sé que no es su favorita. No, pero... pero cuando juegan bien, o sea, sí jugó bien, estuvo bien en recepción y en ataque cumplidora, entonces... Es verdad. Mira, por acá me pone, el Moscú debería dejar darse una de Estados Unidos, por ejemplo a McKenzie. ¿Te imaginas a McKenzie en Moscú? Raquel, hasta Sara Parsons, Sara Wilhite, en Turquía, que es una jugadora medianísima estadounidense, la está rompiendo en Turquía. Solo que, en mi opinión, Rusia no sabe escoger. O sea, y no es que no sabe ahora. No sé, porque justamente vamos a hablar del Kazán campeón de la Champions. Sus dos puntas eran Larsson y Del Core. O sea, mira esas puntas. Mira ese equipo, pues. Sí. ¿Tú sabes qué? Yo me enamoré de Kazán cuando... tenía esas puntas. O sea, yo vivía enamorada de Gamboa. O sea, Gamboa es para mí la mejor jugadora del mundo. O sea, no me importa lo que diga la gente. No me importa lo que diga el mundo. Yo voy con Gamboa a donde vaya. Pero
No, realmente yo me gustaba mucho Larson y el core siempre, y cuando estuvieron en Kazán fue realmente una cosa de que ya mi corazón no podía más, ¿no? O sea, era el equipo de verdad de mi corazón ese, ¿no? Que fue después campeón de todo, absolutamente de todo, ¿no? Pero es bueno. ¿Qué no hace Larson y el core? O sea, ¿qué no hace? Ese equipo era full recepción y un ataque como el de Gonu, porque Gamova en ese tiempo pegaba como Gonu, más o menos. Sí. Con un poco más de técnica, ojo. Sí, obviamente. Oye, acá Antoine se mata de risa con lo que acabas de decir, seguramente con lo de Mackenzie, ¿eh? Pero yo te iba a tirar otro nombre porque acá me hablan mucho de Fegaray en Moscú. Y yo Fegaray cuando estuvo en el Krasnodar fue un exitazo. El Krasnodar se fue a la bancarrota después de contratar a Fegaray y la pastora. Pero, y se fue a la bancarrota literal, las jugadoras. Sí. No iban a jugar porque no les pagaban. Entonces fue como terrible. Pero bueno, oye, nos hemos ido bastante por la raba con este tema. Y eso que a continuación más aún, porque salen mil temitas ahí, chiquitos, pero voy a tratar de resumirlos, ¿eh? A ver, voy a tratar de hacer divertida la tarea que he hecho. A ver. Estoy investigando Rusia en la Champions, en la historia en general, ¿no? Porque yo les apuesto que la mayoría de los datos ni yo mismo los sabía, o sea. ¿Qué datos son, no? Sí, a ver. La Champions inicia la primera edición es en el 1960-1961. Y, bueno, en esta primera edición hay un equipo ruso. Y el equipo campeón de esta primera edición fue un equipo ruso. No, fue el Dinamo de Moscú. Ah, no te creo. El Dinamo de Moscú es 11 veces campeón. Y 5 veces subcampeón en la historia de Rusia. Yo creo que eso nadie lo sabía porque el Dinamo de Moscú, o sea, tú dices, no. Yo pensé que Uralochka era tipo más, en ese tiempo en Rusia, más como, más protagonista. Uralochka tiene 8 oros y 6 platas, pero el Dinamo de Moscú tiene 11 oros. Bueno, y esta primera edición la gana un equipo ruso, le gana la final ida y vuelta 3-2, 3-0 a un equipo polaco. Y bueno, así se marca el inicio, ¿no?, de la Champions, que el inicio era CEF Champions Cup. Ahora es CEF Champions League, a partir del año 2000, ¿no? Pero del 60 hasta el 2000 fue CEF Champions Cup. Bueno, otros datos es que las MVP desde el año 2000 hasta la última edición, ¿cuántas rusas crees que hay? A ver... Desde el 2000. Se me arrastra. No sé, me imagino, Gamova es una definitivamente, sí, no sé, claro. Unas tres. ¿Tres? Gamova, sí. Sokolova y... ¿Y Godina, quizá? Sí. La primera. No sabía, de verdad, no recordaba. La primera rusa en ser nombrada MVP de una Champions fue Godina, que fue la... en el año 2003-2004, luego en el siguiente año, en la siguiente edición, 2004-2005, fue Sokolova, y bueno, Gamova ya fue alrededor de 10 años después, claro. 2013-2014, claro. Gamova, sí. Y un datito chiquito, que no es de rusas, pero la máxima, como para que lo tengan ahí, la máxima como que... galardonada con, o sea, la jugadora que tiene más MVP de la Champions, ¿quién crees que es? O sea, no tienes ni idea. La más galardonada de la Champions. A ver si en los comentarios alguien suelta algo, ¿no? A ver si saben algo, porque esta no la sabe nadie, definitivamente. Acá Miguel Arriola me pone, yo pensé que Raquelita iba a decir Starseva. No, Starseva es la mejor armadora de unos Juegos Olímpicos y que se vayan al diablo todos, ¿sabes? No. Bueno, acá alguien pone Artamonova, pone, pero no, no creo, ¿eh? Artamonova es mucho antes también. Artamonova estuvo en Seúl. Pues Barcelona estuvo allá. Como los de Claro, que ponían el Dinamo de Krasnodar versus tal equipo y estaba la foto de Artamonova. Y yo, Artamonova coge hace 20 años, creo. Es cierto. Bueno, acá suelta, Antoinette suelta Piccinini, pero creo que es por una rusa, ¿no? Es una rusa. No, es rusa. ¿Del core? Tampoco. Costa Grande, ponen acá. No, es una central.
Sara Anzanello, que en paz. No. No. No, no sé, ya Bruno, dinos, Javicó, mira, ya está, la gente está en desesperación, Javicó va a poner. No, pues, qué padre, no. Saludo no, para no. Sergio. Boscovich, no, Boscovich. No, no, Boscovich, no, sí. Muy joven. Sheila, ponen acá. No, Sheila nunca ha sido MVP de una Champions. Sheila creo que nunca fue MVP. Mentira. No, no, no. Mentira, mentira. No, claro que sí, pero de la Champions. Antoinette. No, no. Sí ha sido de una edición, pero no. Ya para que no investiguen tanto, ya, ha sido así, la reina francesa, Victoria Raba, con tres MVPs, ¿sí? Con tres MVPs. Bruno, nadie lo iba a aceptar. Nadie lo iba a aceptar, sí, pero por supuesto, nadie lo iba a aceptar. Nadie lo iba a aceptar. Pero ella con más de 20 años en el RC Cannes, este equipo francés, que es uno de los equipos que en el 2000, 2001, 2002 jugaba las finales, ¿ah? A pesar claro, que... Claro, si por un tiempo era el único que existía en Francia. O sea, Francia ahora recibe... Y era el equipo. La gente bueno, conózcanla. Sí, conózcanla. La Victoria Raba, una jugadora espectacular que no tuvo la oportunidad quizá de tener una selección grande que la respalde, ¿no? Pero imagínate, ninguna otra jugadora. Solo ella tiene tres MVPs. No me acuerdo. Y era una jugadora espectacular. Mejor bloqueo, o sea, aparte de MVP, mejor bloqueadora, mejor anotadora, mejor atacante, ¿sí? Sí. Hacía todo, hacía todo. ¿Sí? Es rubia y tiene tres nacionalidades, pone Camilo Andrés Flores. Sí, azerbaiyana, ¿Georgia? Sí, ¿sí? No, ay sí, este país sí se me fue. Bueno, azerbaiyana... francesa y la primera, porque ella no nació en Francia, se nacionalizó. A ver si por ahí la saben, lo ponen. Pero bueno, buenos datos, Bruno. ¿Con ese hemos cerrado o tienes otro así como no, para hacerlo allá? Sí. Para hacerlo pensar a todos. los últimos del año más o menos 2000 al 2014, el Dinamo. A ver, un ratito. El Dinamo de Moscú. Porque yeah. Gamova juega dos finales con el Dinamo de Moscú. Sí. ¿No? Que se va a pelear. La Champions, sí. 2006-2007 y 2008-2009. Las dos las perdió contra un equipo italiano, subcampeón, ¿no? El Dinamo de Moscú. En el 2006-2007 mejor servicio fue Gamova y el mejor bloqueo fue Anastasia Belikova. Y en el 2008-2009, que vuelve a perder la final contra el Voli Bérgamo, 3-2, Kirilova fue la mejor armadora de este equipo y bueno, Gamova fue la mejor anotadora, ¿no? Kirilova era inacabable, era sí, inacabable. Kirilova. Es más, ahora cada vez que habla sigue armando, ¿eh? Cada vez que habla te mete una bola, te hace un punto. Una corta atrás. No, Kirilova, sí. Para los que no la recuerden, porque de repente me confundo el nombre, ella fue la armadora de Seúl 88. Imagínense, jugaba hasta el 2008-2009. Claro, y en nivel Champions, ¿ah? Sí, fue la mejor armadora de la Champions, o sea, imagínate. En nivel Champions. ¿Tú sabes que le preguntaron una vez a Kirilova quién le parecía la mejor armadora del mundo ahorita? Y dijo que Bolos. Por supuesto. Sí, sí, en, hizo su pero su quisiera top verla 7, fuera, ¿no? Su, fuera de Italia, su Dream Team, sí. Yo también. En Turquía me gustaría verla. Yo quiero verla en Rusia, para ver si ahí, que es un volei totalmente distinto, sigue sobresaliendo. Yo creo pero que no porque, sí, ¿eh? De todas maneras, pero quiero verlo, pues, porque sabes que Guidetti ha dicho eso, o sea, le preguntaron, ¿no? Maya está al borde del retiro, ¿qué armadora está considerando? Porque dicen que Bolos es como la segunda después de Maya, ¿no? Y Guidetti dijo que para él Maya podrá ser muy, o sea, la traducción me salió como vieja, ¿no? Pero no voy a usar esa palabra. Maya podrá estar muy grande, muy mayor. Muy veterana. Exacto, muy veterana, pero Bolos no es como ella. Bolos no ha demostrado que puede ser buena armadora en todos lados. Es que Maya, tú la ves y físicamente no es espectacular. Y no en el sentido de, o sea, no hablo de su belleza ni nada, eso no tiene nada que ver. Claro. Sino en su físico. La vez pasada vi que corrió de 2 hasta casi más allá del saque y sacó una bola que ya todo el mundo ha dado por perdida.
Sí. Y tú la ves y ni siquiera es como que corre así como una japonesa. No, yo no, o sea, va más porque ya maneja la técnica tan bien que ya... Ni siquiera ve la pelota, ¿no? Sí. Tú la has visto, o sea, eso, cuando llega la pelota, ella mira así, mira a todos lados, menos a la pelota. Y es como si lo tuviera de memoria, es increíble. Ya es cuestión de talento, no de físico, para mí. Así es. Sí. Bueno, voy a aprovechar, Bruno, para mandar un saludo, sí, a todos. Tony, que está acá, que la gente dice, llegó Tony. Tony dice, ¿cómo que ya hace rato? Siempre está Tony acá. Siempre está Tony. Sí. William, que le dice, Tony, soplanos las fijas, le pone. Para Bruno Hernández, que pone Brolo. Para Gianfranco, que nos dice, ¿quién puede reemplazar a Bolo Jenner? Y Moco, estarse va. No, Camilo Andrés, que pone... ¿Cómo? Puede ser Macris, ¿ah? Macris, qué interesante sería Macris en Italia. O Hancock. Sí, también Hancock. Te encanta Hancock, ¿no? Sí. Ahí me gusta Malinov también. ¿Malinov? Sí, sí, sí. A ver. Acá pone, pero paso por vuelos bloquear a la turca, quien hizo el antepenúltimo punto en la clasificatoria de Tokio. Le dejó la línea entera. En realidad, el bloqueo de bolos para mí deja un poquito que desear todavía. No es como que algo que tiene, digamos, entre lo que más destaca bolos, digamos, el bloqueo lo dejo como último, pero arma muy bien, físicamente es extraordinaria, ¿no? Una atleta de primer nivel y bueno, el saque también muy bien defiende, o sea, es una armadura. ¡Carlini! No, y tiene dominio del equipo, que es lo más importante en un armador. Es líder, ¿no? Sí. Es líder. Ah, mira, Tony puso otra de mis favoritas, Orro. Me encanta Orro. También me encanta Orro. Sí, pero bueno, sí, acá no se pase. Ya. Renzo, por favor, ¿no? Ya pusieron el nombre de una armadora que ya te imaginas, ¿vale? No. Ya, no, por favor. Ya, pues. Gente seria en este programa, ¿eh? Por favor. No, sí, Privies, por favor, ¿eh? Por favor. Hasta el título es en Rusia, así que es en ruso, así que por favor. Bueno, y para terminar ya cerrándolo, es cuando el último equipo ruso que fue campeón de la Champions fue el Kazán, que le gana la final al Bakif 3-0, y no un Bakif cualquiera. Estaba Sheila en el banco. Sí, yo por eso dije, sí, no, Sheila no, ah, pero en el banco sí. Sí. Le gana 3-0, luego de vencer 3-0 también al Rabita Baku en la semifinal. O sea, ese equipo no perdió creo que ni un set. Y no, bueno, el Bakif llega a la final ganándole 3-0 al Vitra. Y habían las jugadoras, pero yo te digo el roster de este equipo campeón de la Champions, que fue el último equipo ruso que ganó una Champions. Brodakova, la capitana. La central. Sí, Malkova, Rosa Maquiña, que ahí sí me agarraron porque la he googleado y ni siquiera aparece. O sea, si alguien la conoce, por favor, lo escribe en los comentarios. Frolova estaba en este equipo. Claro, Frolova era suplente en ese equipo, sí, claro. Frolova, Larsson, Gamova, qué equipo, ¿ah? Starseva, Ulanova o Uliakina, Moroz, bueno. Sí, Moroz. Melikova, Delcore y Voronkova. Voronkova es campeona de la Champions. Cada vez que alguien dice Delcore, mi corazón se rompe un poco más. Uy, es que ese equipo recibía mucho, pues. Sí. Por eso que podía competir contra equipos grandes. Es verdad, Bruno. ¡Es vero, Bruno! Pero y así bueno. Fue. Y así fue, muchos datos hoy. Muchas gracias a toda la gente que se ha conectado hoy a la transmisión, que está comentando bromas, también es parte de la diversión, la gente acá, mira que está. Lo mejor es Niverka con el recibo dominicana, hace magia. Niverka tiene sus buenos momentos, ¿eh? No sean tan malos con Niverka. Niverka es una jugadora, claro. Cuando cae en un bache ya no la sacas, pero es buena. O sea, sentido de... No sé cómo explicarlo. Ya en algún momento haremos un programa hablando de armadoras. Pero este no, porque se va a alargar. Bruno, pasemos a hablar de la Liga Rusa, que se viene con todo. La verdad es que está candente la Liga. No tanto por los de arriba, porque bueno, ya sabemos más o menos cómo van a terminar. Dinamo, uh-huh, muy Dinamo de Kazán.
están súper arriba, o sea, nadie los va a sacar, los sacan de la Champions, pero no, parece que no de la disputa por el título, sin duda alguna. Pero, ¿qué está pasando con los equipos un poquito más abajo, no? Kaliningrad está cayendo un poco por el tema de que tiene a la mitad del equipo lesionado. Bueno, lesionado no, enfermo. Nadie sabe qué tiene, todos sospechamos, pero nadie lo dice. ¿No? Y después, bueno, a ver, tengo la tabla por acá. Sí, ya la tengo, justamente en este momento. Dinamo Moscú, Dinamo de Kazán, está el Lokomotiv, está el Krasnodar, está Leningradka, que es un equipo duro, Lipetsk, Uraloshka, Proton, Yenisei y Sparta. Hasta el momento esos son los clasificados. Ojo, ¿ah? En el último partido, digamos, en la última fecha, vamos a decirlo, Uraloshka le ganó 3-2 a Leningradka. Importante partido de Uraloshka, porque ahorita Uraloshka está sin Paruets, que se lesionó, recordemos, la tuvieron que operar en Italia. Y todo. Ojo, 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 que ya puso en su Instagram que, y ha dado una entrevista, no es en su Instagram, ha dado una entrevista hace poco y ha dicho que se siente como que, o sea, ella va a llegar a Tokio. No. Ella ha prometido, va a llegar a Tokio. Así. Porque ya la otra baja es Kurilo, que, bueno, está impregnada, está embarazada y, bueno, no va a poder estar. No, pero Kurilo no le iba a reemplazar a ella nunca. Si no llega, bueno. Si no llega a Paruberts, para mí, yo arriesgaría. No arriesgaría, yo llevo a Fedorotseva. Yo también la llevo. La llevo pero, y por último la pongo de titular. ¿Cómo? Sí. Me encanta Fedor, o sea, es la niña maravilla. Sí. No, ella recibe y pega muy bien. Pega muy bien y no fuerte, técnicamente también. Es más, la saco a Goncharova y pongo a Fedor, pues, no me importa nada. No me importa nada, como a Luca, no me importa nada. Seguimos, a ver. Bueno, Lipetz, el partido de Ángela Leiva, esto es algo que ayer nos quedamos un poco cortos para analizar, Bruno, porque la gente está un poco molesta con Filistiskaya, que es mi íntima amiga, así que nadie puede hablar mal de Filistiskaya en este canal, ¿eh? Es mi amiga, Filistiskaya. Que forma ahora el Kazán por mucho tiempo, ¿eh? También. Dice que no le da bolas a Ángela. Yo no creo que no le da bolas a Ángela. Es que, bueno, hay una amistad muy grande entre ella y Frolova que, no sé, nosotros no alcanzamos a entender. No, yo creo que va, a ver, ya, fuera de bromas, si... Sí. Hay que ponernos en la situación. Ellas ya tienen más de una temporada entrenando juntas, jugando juntas, y Frolova no es porque ya la conoce, sino que Frolova mete todo. O sea, tú pones ahí no a esa armadora, sino a cualquier otra, a la armadora que mencionaron ahí en los comentarios, tú la pones ahí y ella también la va a armar a Frolova. Entonces, no es cuestión de que es su amiga o no le quiere dar bolas a Ángela. No es cuestión de eso. Ya lo mencionamos mil veces, que es porque Ángela tiene que regresar poco a poco a su nivel. No está al 100%. No está al 100% y es así, es tal cual. Y le va a costar y quizá termine la liga y no recupere su nivel. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Claro. Ha llegado, a ver, Yenisei era un equipo que... Para mí, y lo dijimos con Bruno en varios programas, era un equipo que para mí se va a meter, o sea, todavía no está definido, pero para mí se va a meter, no porque tenga un equipazo, sino porque ha hecho lo suficiente para entrar en los playoffs. O sea, por más que bromeemos que dijimos, no, Ángela es el amuleto de la suerte. Bueno, Ángela ha aportado con lo que ha podido, no sé si es el amuleto de la suerte, pero este equipo estaba para meterse. No llegaba a ganar por alguna extraña razón de que todo le salía mal. Hay veces que te pasa eso, que por más que tienes un buen equipo, no ganas, ¿no? Entonces, este era ese equipo. Pero ya obviamente se fue reencontrando con el triunfo, encuentra una Frolova mucho mejor, la apuesta también es jugando muy bien, empieza a jugar mejor, las centrales también cumplidoras. Creo que se va a meter y va a ser bueno, porque Ángela va a poder seguir jugando y va a llegar a una etapa decisiva de playoff. Yo creo que va a quedar... noveno, y va a terminar enfrentándose contra Lokomotiv o Krasnodar, ¿no? Ese es su destino, esa es la verdad. Y contra los dos, la tiene muy complicada, pero tampoco es imposible, te diré, tampoco es imposible. Me preguntaban a quién tiene Tulitza, ¿no? ¿A quién tiene Tulitza? Porque el siguiente partido del Yenisei es contra Tulitza. Agárrense, porque también hay una Frolova en Tulitza. O sea, la pesadilla continúa. Más Frolovas, más
todas para ustedes. No, en esta prueba no juega tanto, pero está en el equipo. ¿Sabes quién está ahí? Está Olga Efimova, algunos la recordarán porque era la armadora de, no, perdón, no era la armadora, era la punta en la generación de, el equipo de la generación de Carla Rueda, de todas ellas. Eran dos Efimovas, una era armadora y la otra era punta. Esta está jugando la punta. Diana Manciuk, también central, que vino al Mundial del 2011 a Perú, ella también está en ese equipo. Cumplidora también con el equipo del Tulitz, así que cuidado con ella. Anastasia Zanova es la jugadora, digamos, un pelín más peligrosa que pueden tener. Y como opuesta, también tienen una apuesta muy dura, muy problemática, que es Ekaterina Tialgo. Ekaterina. Katia para nosotros. Nuestra amiga Katia. No, muy, muy problemática también. Pero es un equipo, a ver, todo esto que les he descrito es dentro de un equipo que está en un nivel parecido al 16, o sea, nada espectacular. Es un equipo que recién ha ascendido, ojo, pero sí ha tenido buenos pasajes por la liga, entonces sí podría complicarlo, sí podría complicarlo y se podrían ir hasta un quinto set, ¿ah? Sí. Si se relaja, el Enisei podría perderlo, así que tiene que entrar con todo y por favor, nadie vaya a atreverse a hablar mal del Tulitza porque ya sabes quién sale, ¿ah? Ya sabes quién sale y te ubica. Mira, antes de que siquiera se supiera que Ángela Leiva iba a ir a jugar allá, hubo un problema con Tulitza y Godín. O sea, hubo un problema que Godina generó gratis con Tulitza. ¿Por qué? Porque Godina, una jugadora histórica en Moscú, histórica en Rusia, histórica donde puso un pie, esa es la verdad, ¿no? Tiene una columna de opinión en la página del Dinamo de Moscú. Ahí escribe notas y le pega a todo el mundo, ¿no? Peor que sobre la neta, peor que Privia, peor que miedo, qué miedo. Dura Godina, muy dura. Y bueno, justo había, Moscú había tenido un partido malo contra el Dinamo de Krasnodar, que había perdido, había ganado 3-2, pero jugando mal, muy mal. Entonces, bueno, Krasnodar hizo un comentario sobre la opuesta de Krasnodar, diciendo que se había jugado un partidazo contra Moscú, diciendo, bueno, la opuesta de Krasnodar ya podrá estar contenta porque ya no solamente le hace 30 puntos a equipos como Tulitza, no, pero dijo que ya no solamente le hace 30 puntos a Tulitza, le ganó el Krasnodar al Dinamo de Moscú. Le ganó, ¿no? 3-2. Sí, tienes razón, le ganó 3-2. Bueno, entonces ella y Godina hizo ese comentario, digamos, por la opuesta. Dijo, ya, digamos, puede estar contenta porque ya no solo le hace 30 puntos a Tulitza. Y salió la señora Kirilova, por supuesto, la armadora legendaria. Uh-huh. O sea, Godina, tú nunca pudiste ser medalla de oro, así que te callas porque voy a hablar yo. Kirilova, y le dijo que era en realidad la trató un poco como se lo merecía, porque dijo que está bien que ella esté molesta con los resultados de Moscú, pero que no tenía por qué meter a Tulitza en esa columna que ella está escribiendo, o sea, no tenía nada que ver, y que era imposible comparar a Tulitza, un equipo que recién había ascendido, con Dinamo Moscú, que era un equipo campeón, pues, ¿no? O sea, era imposible, se molestó Kirilova realmente, así que ya saben, si ponen algo malo de Tulitza, va a salir Kirilova a ponerlo en su lugar. Y ojo que Kocheleva también es de ahí, claro, ese equipo, de Tula, ¿sí? Exacto. Claro, y Kirilova sale a defender a Tulitza porque ella es de Tula, ¿no? Entonces sí. Y empezó jugando en ese club también, así que cualquiera de las dos ahí, hay que tener cuidado con ella. Exacto. Es Svetlana Kuzkova también, la líbero que estuvo en el Mundial de Japón, también, sí. Tulitza, exacto. ¿No? Y ¿sabes quién también? El esposo de María Perepequina, ¿no? También. Tulitza, el entrenador, yeah. Perepequina. ¿Y sabes quién? ¿No? Ahí se acabaron. Mucho dato. Bueno, como dato curioso de Tulitza, Kocheleva estuvo entrenando con Tulitza uh-huh. antes de irse a Galatasaray. Incluso pensamos que iba a jugar en Tulitza. No, pues. Yo no lo pensé. Bruno, decía, estás loca, Raquel, deja, no. Por favor. Tanto tampoco, ¿eh? tan mal no estaba. No, de verdad. Ojo que, qué bueno que el club chino, que no pudo serlo de su visa, porque, mira, o sea, está a puertas de jugar una semifinal de la CEF, puede ganar esa copa, está haciendo un buen campeonato con el Galatasaray, que últimamente no sé qué pasa, ya hablaremos quizá, en el próximo programa del Galatasaray, porque es como esos equipos que yo creo que estaban muy mal y
empezaron como que así, a correr, a ganar todo, y ya se les acabó la gasolina. Entonces, como que ya ahorita les cuesta más ganar. No, y es así, porque yo recuerdo claramente acá en la Liga Nacional que pasó con un equipo que le quitaron todos los puntos y tuvo que volver a ganar todo, se metió cuarto, quinto, pero se le acabó la gasolina. Entonces, yo creo que eso, sí, es un patrón que pasa, ¿no? Sí. Ya hablaremos más adelante. Pero igual le vamos a ganar al desierto, no importa. Sí, así que Niceteach. Next contigo, o sea, no mentira. En la cancha, no, la queremos, acá la queremos, Niceteach. Pues, una grande, Niceteach. Bueno, ese partido, ¿cuándo se va a jugar, gente? El día 13 de febrero, o sea, ya en 4 días, un día después del cumpleaños de Star Seba, que es el 12 de febrero, que es un día importante para nosotros, ¿no? Porque este programa se hace por Star Seba, o sea, la verdad, Star Seba se retira, se acaba previous. No, mentira. Ya ves, hasta Bichito dijo que sí. Claro, Pochito fue. Ah, Pochito, está por ahí. Pochito. Sí, Pochito hace bulla, pero Bichito es un destructor silencioso. Bueno, ese partido se va a jugar el día 13. Hoy también hubo acción, se jugó el Dinamo de Kazán, jugó contra el Minchanca, le ganó también 3-1, no está Samantha Brillo en el equipo, un drama realmente. Se han jugado partidos postergados, ojo, ¿ah? Sí. Voy a ir con la programación de más adelante, porque la verdad es que se vienen partidos un poquito más interesantes. Proton, que es uno de los equipos que también le falta a Yenisei, va a jugar contra el Dinamo de Krasnodar el 14 de febrero. De ahí, todos los partidos que menciono son del 13, ojo. Lipetsk juega contra Sparta, los dos equipos ya jugaron con Yenisei, le ganamos a los dos. Dinamo de Moscú va a jugar contra el equipo más pesado de la liga, el Leningradka. ¿Cómo fastidia el Leningradka, eh? Sí. Zaeche Doditnovo va a jugar contra el Uraloshka, ¿no? Vamos a ver qué tal le va el Uraloshka en ese partido, porque realmente, pese a que Zaeche tiene, digamos, un equipo que se caracteriza por tener gente joven, ¿no? Ahí está Lazarenko también, una de las grandes centrales que va a tener Rusia en el futuro. Le cuesta un poco, ¿no? No, perdón, en Krasnodar está Lazarenko. Antes estaba en Zaeche, la temporada pasada. Pues, sí. ¿No? Minchanka, que va a jugar contra el Lokomotiv, que ojalá ya pueda tener al equipo completo. Yenisei, que va a jugar contra Tulitza, y ahí acabamos. No juega Kazán. Hey, ¿qué pasa? No, yo creo que hasta ahí ya... Y eso que Kazán está segundo, yo pensé que le faltaba un partido, pero creo que no. No juega porque sí. Adelantaron el partido contra el Metar, que era el que, digamos, aprovecharon que el Metar fue a jugar el partido de ida y dijeron ya fuimos el de vuelta de una vez. Pero sí, bueno. Sí. Bueno, Bruno, ha sido un programa, la verdad es que bastante interesante. Ah, mira acá, bueno, la gente pone Pochito en modo Lenin, pero... La gente le arruba a Krilova. Un saludo para Antoine, que pone acá Raquel Estercera se retira hacia acá del programa. Un Star Lover de todo corazón, por supuesto. Gracias por el video, Antoine, ¿verdad? Antoine me pasó el video de Estercera, que aún no lo he publicado, pero lo voy a poner porque la verdad es que merece ser visto. Pero no quería comentarlo porque se me va a salir la feminista que llevo dentro y soy bien pesada. Lickman y Dikema, ¿por qué no juegan? Pone Juan Norabuena. Lo dijimos un poco al principio, pero ya que creo que te has conectado un poco tarde, te lo volvemos a repetir. La mitad del equipo de Lokomotiv, incluyendo a Lipman y Dikema, están enfermos. No han dicho que tienen, pero todos sospechamos que tienen, ¿no? Algo tienen que no las... que se enfermó la mitad del equipo. Sí. Sí. Bueno, Camila Andrés pone Pochito apoya a Uraloshka siempre. Pochito es fan de Carpol, no sabes cómo se pone. Renzo Tadeo, Ángela, un fuego contra Kazán. Veremos. Así que bueno. Bueno, Bruno, ha sido un placer hacer este programa contigo hoy día, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Me ha gustado bastante el programa, la experiencia de salir en vivo por... No por primera vez, porque ayer ya hubo como que un crossover ahí, ¿no? En sobre la net. En sobre la net. Pero sí, así como película del mundo de Marvel, así que sale un personaje en una, así. Sí. Pero bueno, sí, ha sido un placer como siempre hablar contigo y nada, salir en Private, que es un programa que lo hacemos con mucho esfuerzo, ¿no? Para todos ustedes. Sí. Y espero que les guste. Así es, muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy, gracias por haberse sumado a la transmisión, por comentar, por reírse con nosotros, divertirse, por tenernos paciencia, y gracias por esa súper encuesta, ese súper juego que hiciste con nosotros hoy, Bruno, la verdad es que estuvo bastante bueno, nos hemos divertido mucho, y no puedo creer que haya acertado las tres rusas, de verdad, gente, se los digo en serio, no me acordaba, no tenía ni idea, solo estaba segura de Gamova,
Sí, porque Gamova era obvio, ¿no? Claro. Pero yo creo que Sokolova también. Sokolova, el año 2000, 2007, sí. 2008, por ahí era la jugadora más top, creo que. Lo de Godina es un chispazo, ¿ah? ¿Eh? Lo de Godina sí. Es un chispazo, esa es la verdad. No, no quiero darme la que más sea un chispazo, esa es la verdad. Muchas gracias a todos, gente. Con nosotros será, en realidad, hasta el jueves que sale sobre la net, pero con Previous Volley será hasta el próximo martes. Muchas gracias. Chao.